La competición fue una etapa muy importante dentro de mi vida, ya que le dediqué 6 años aproximadamente, en los cuales entrenaba 6 veces a la semana, 4 o 5 horas diarias. El entrenamiento era bastante duro, ya que requiere estar en forma en todas las capacidades físicas, fuerza, resistencia, flexibilidad, resistencia anaeróbica y al mismo tiempo tener muy presente la presentación y el visual, la parte artística. Junto a ella pude ser el primer campeón de cada campeonato, el Nacho en el 91, el Suzuki en el 92 y el de la Federación en el 95. Y pude viajar a 10 mundiales aproximadamente, Japón, Estados Unidos, Corea, Francia, Brasil. Y bueno, eso me dio la posibilidad de conocer otros países, otras costumbres, otra gente. Y así como que también me brindó la posibilidad de aprender a tener una cierta disciplina y constancia en todo lo que se puede emprender. Yo creo que eso es algo muy importante. Me gusta tanto trabajar en mi país, en el interior, como trabajar en otros países, en el exterior. Las experiencias son diferentes, estás tratando con otro tipo de público, en otro país, pero creo que la energía siempre es positiva, ¿no? Uno siempre trata de dar lo mejor de sí mismo, de trabajar con el mayor profesionalismo posible y, por supuesto, dejar siempre conocimientos que uno tiene y que les gusta volcar a sus alumnos. Cuando se encienden las cámaras y tengo que grabar el show de televisión, me doy cuenta de la responsabilidad que siento. Sé que me están mirando miles de personas, que estoy llegando a todo el país e inclusive estamos llegando a los países limítrofes, como es el caso de Paraguay, Chile, Uruguay, Perú. Y siento una gran responsabilidad porque sé que muchos de los televidentes o del público que tenemos son profesores del interior. Y de los países limítrofes, y ellos toman mis clases como modelo. Y bueno, entonces siento que tengo que brindar mis mejores conocimientos y lo mejor de mí, ¿no? Que no los puedo defraudar. Party, party, party.
Si bien en cada una de mis clases podemos ver mucha energía, originalidad en las coreografías, movimientos nuevos, variaciones, es fundamental que nos fijemos que detrás de ello también hay una fundamentación científica basada en el aprendizaje motor y en el montaje coreográfico. Creo que es muy importante saber reconocer los dos lados de la gimnasia aeróbica y saber transmitir también ambos al mismo tiempo. Una anécdota que siempre me voy a acordar es que cuando recién comencé, John Wenson era como una estrella en la aeróbica de competición. Fue la campeona mundial en Nashville en el 91. Y fue mi primer mundial, la Argentina representaba por primera vez al país en un mundial. Y yo la perseguí para sacarme fotos con ella porque era lo máximo. Y 3 años más tarde, en Brasil, en el Panamericano, nosotros fuimos los que ganamos, quedando en categoría dupla primeros con la medalla de oro, y John Wenson quedó en quinto lugar en categoría dupla. Como que se revirtieron los papeles. Y me parece importante rescatar de eso que hay que creer en lo que uno quiere y a dónde uno quiere llegar, y si uno tiene la suficiente fuerza y voluntad, todo se logra.